música, maestro. Y agarrate, Catalina Bluey. ¡Vamos! ¡Vamos, los ex! Me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Bueno. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu lado. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Tremenda la chica, no, ese final, por Dios, nos quedamos, era terrible. Es como la pelota que no entraba, ¿viste? Sí, sí, nada. Nos está mintiendo la cara, Marcelo. Ah, no, Marcelo, organiza esto. Ah, tremendo, tremendo. Terrible. Bueno, impresionante. Lo felicito como ex. O sea, yo no me veo haciendo con Paula Robles esto. Ni con Soledad Aquino, porque digo, me sacan, me pegan un bife, me tengo que ir a Braverman a atenderme, a ponerme la dentadura nueva. Pero los felicito. La verdad, felicitaciones. Esto habla muy bien de los sex. Así tendrían que ser todos los sex. Totalmente, ¿eh? ¿Cómo? En el baile está bien y además estábamos en dudas de hacerlo, ¿no? Y vimos el programa del viernes y dijimos, uy, bueno, vámoslo. Totalmente, muy bien. Señores, vengan, acérquense, háganse amigos que ya están hechos, ya están amigos. Señores, vamos, mirá eso, no lo repita más porque voy a romper. Señores, bueno, a ver, atención. Por ahí termina como ustedes siendo ex con esta onda, pero digo. Después está Melina Lescano, 13 puntos, que se puso la túnica de Demi Rousseau. Después tuvo Sol Pérez, 12 puntos. Y Jay Mamón con 8. Muy flojo, bueno. Vamos a ver. Votación para Fedeval, Laurita Fernández. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, chicos. Buenas noches. Bienvenidos. Hola, a los Angelito. Tres. Antes de la devolución, le quería preguntar a Laurita, que no me miente. ¿Volvieron? No ustedes volvieron, sí. No volvimos. Si vos estabas enojadísima, Laura, con Fede. Pero no tiene que ver. Hace tres galas que venimos, la verdad nos está yendo bien porque cambiamos nosotros la manera de trabajar juntos, si no, era pelearnos y pasar la mano. ¿Te acordás el año pasado todo el debate que hicieron por un beso, si se lo daban, no se lo daban, y ahí fueron a fondo? Y bueno. Mirá tu cara. No me podés mentir, Laurita. No, es que lo dimos porque nos pareció que ya era la tercera vez que bailábamos reggaetón y era un re lindo tema y nos pareció que era un buen final y de verdad la decisión fue después de ver el programa del viernes. Dijimos, bueno. Qué sé yo, hagámoslo, no sé, pero no, estamos bien. Ya te digo, hace tres ritmos que encontramos por ahí la vuelta a cómo volver a trabajar juntos. ¿Qué dices? Bueno, no les creo, la verdad. Bueno. Pero bueno, no, sinceramente, no les creo. Los veo con onda, siempre, veo la atención. Siempre que te preguntan decís no vuelve más en tu Twitter. Yo sigo. Pensaba que Laurita era más firme, pero algo debes también tener. Dije un día no voy a hacer tele y mirá dónde estoy. Ya está, tampoco tomemos la frase como... Yo le creía a Laura cuando me dijo nunca más, pero me parece que... No es un culo, es mi ex. O sea, ¿cómo no me va a gustar tocarlo? ¿Me va a ser incómodo tocarlo? Es él. Además que hoy no quiera volver a estar de novio, no quiera
Bueno, pues no es que te pase con todos los ex esos. Estoy confundido. No es que te pase con todos los ex que no te es incómodo tocarlo. No, con ninguno. Si ya lo conozco, si ya hay como... Hubo, pasaron cosas, hay confianza. Si te toca bailar con Sofriti, harías algo así, hot. No, no, pues no fue mi novio. Ah, bueno, en el ritmo pasado tuvimos varios ex acá, Lucas Velasco. Yo hice reggaetón con Pachano, así que a partir de ahí puedo hacer hot con cualquiera. Sí, te ganaste el cielo, entonces, es verdad. Bueno, chicos, me encantó. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Vamos, que volvimos! Me quedé con algo que dijo Pampita el viernes, que en eso sí estoy de acuerdo, que si no están dispuestos a jugar, porque esto en definitiva es un juego, si no están dispuestos a cumplir lo que pide cada ritmo, pueden irse, pueden venir otros participantes. Ustedes entienden mejores que nadie el juego. Son grandes participantes del certamen. Por algo fueron campeones, entienden el show, entienden cada ritmo. Estuvo muy bien bailado. Fue caliente, obviamente. El final sumó un montón y me gustó mucho los tiempos que manejaron dentro de la coreografía, porque eso está muy bien marcado por el coach, obviamente, que es lo que genera la calentura. Iba creciendo todo hasta que tuvo un gran final que merece esta gran nota para ustedes. ¡Vamos! Todavía, Ángel, señores.